Es una instancia sumamente favorable, muy esperada y para la cual se ha trabajado mucho. Pero además para no solo para el doctorado, sino para nosotros como facultad, en realidad es como la continuación de un proceso que se inició en realidad hace muchos años, con las acreditaciones de las carreras de grado. Entonces, en realidad la obtención de una acreditación por 6 años con una categoría A en el doctorado es el resultado de una historia. Se han ido sumando procesos y el proceso se inicia con las acreditaciones voluntarias de nuestra facultad a principios del año 2000. Fuimos la primera facultad en el país que se presentó a la acreditación voluntaria de las carreras de ingeniería y donde acreditábamos todas las carreras de grado. Luego acreditamos el posgrado en ciencias de la ingeniería en el nivel maestría y obtuvimos acreditación por 6 años y categoría A. Y ahora terminamos con la acreditación del doctorado también con categoría A. Entonces, en realidad es el resultado y la suma del esfuerzo de muchas etapas y de mucha gente, de mucha gente. Estamos muy contentos, pero también estamos muy agradecidos. Y a nivel de responsabilidades, ¿qué implica obtener esta categoría? ¿Cómo sigue el trabajo? A nivel de responsabilidades implica, bueno, en seguir manteniendo, por supuesto, los estándares que nosotros hemos fijado. Esta acreditación y categorización en particular, no hemos tenido recomendaciones, no hemos tenido objeciones. Hemos tenido, solo nos han señalado fortalezas. O sea, es por eso digo que es como la culminación de todo un proceso, porque se ha tenido en cuenta también las fortalezas de las carreras de grado, la fortaleza del posgrado en que hemos transitado con maestría para llegar a este lugar. Por lo tanto, en esta instancia en particular han sido, por decirlo de alguna manera, todas felicitaciones. Entonces, la alegría también es más completa. Pero bueno, el compromiso es, por supuesto, continuar manteniendo los mismos estándares.